este encargo que se me ha hecho ha sido de una gran emotividad y me ha hecho una ilusión enorme, puesto que me trae unos recuerdos de mi infancia de Chiclana. Una infancia hasta los 8 años que me volví a Cádiz, pero con 7 años hice la primera comunión en San Telmo. Y ya desde entonces esta figura de este Cristo, como nos habrá pasado a todos los que vivimos a mediados de los años 60 y éramos niños, pues me impactó tremendamente. Y me impactó precisamente por la parte pictórica que tiene este Cristo, ¿no? Estas pátinas donde se refleja sobre todo las heridas, las magulladuras, y es precisamente en lo que más me he estado recreando en el cuadro. En esta primera impresión, digamos, pictórica, ¿no? de las heridas, ¿no? Al principio no tenía una idea muy clara de lo que quería hacer. Tenía un abanico de posibilidades, hacer una obra muy contemporánea en la ejecución, pero creo con el paso de los días llegué a la conclusión de que era más interesante utilizar una técnica más bien propia de la época del barroco, y digamos que me lo he pasado bien jugando como un actor, disfrazándome de un pintor de aquella época, ¿no? Tengo que decir que en un principio yo había puesto un fondo que era un cielo celeste, luminoso, pero que creaba un contraste, digamos, demasiado, valga la redundancia, demasiado contraste entre un cielo, digamos, alegre y el momento que, según me explica la iconografía, está viviendo Cristo, ¿no? Un momento dramático, duro. Y entonces decidí que este cielo tuviese unas tonalidades más duras, pero dejando un espacio, sobre todo en torno a la cabeza, de una mayor claridad, como un canto a la esperanza. Estoy bastante satisfecho, y mucho más porque sabía que hay mucha gente que están esperando con ilusión el cuadro, y me he esmerado todo lo que he podido, me he dejado, como vulgarmente se dice, la piel en esta tarea, y yo creo que estoy satisfecho del resultado. A mí lo que me ha emocionado es primero que jamás pensé que se me encargara este Cristo en concreto. De modo que han pasado, ya tengo 63 años y es muy, muy emotivo para mí recordar como fue la primera visión que tuve de este Cristo y pintarlo con la edad que tengo, ¿no? Es el segundo Cristo que hago. El primero
fue el Cristo de la Misericordia, que me lo encargó el padre Paco Aragón Calderón, que fue párroco de una iglesia nueva que prácticamente él la creó aquí, a pocos metros del estudio donde tengo, en Pueblo Nuevo de Guadiaro, frente a Soto Grande. Y él supo que yo estaba por aquí y me hizo un encargo que fue también muy curioso, porque este Cristo lo pinté en la calle en Chiclana, en la calle de la plaza, porque volví a vivir en Chiclana desde el 2007 al 2012. Y curiosamente lo pinté en Chiclana. Y el Cristo vino para acá, y ahora es a la inversa. Lo estoy pintando en el campo de Gibraltar y dentro de unos días, porque este Cristo ya está prácticamente acabado, pues volverá a nuestro pueblo.